www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sitios y lugares como estos les hace falta mucho al Cantón Girón, les hace falta mucho al Cantón Girón, pues según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, debemos tener alrededor de más de 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Girón, según el INEM, cuenta actualmente con 1.62 metros cuadrados de área verde por habitante. Es una tarea ardua y vamos a seguir buscando desde el GAD municipal a ampliar estos amplios verdes para el beneficio de la ciudadanía, para el beneficio de los niños que tengan un lugar de sano esparcimiento. Con un área intervenida de 6.543 metros cuadrados y la inversión de 366.675 con 21 centavos entre la Municipalidad y el Banco del Estado, el día de hoy el Parque Infantil, en honor a la primera fecha de cantonización de Girón de 1824, según el Consejo Cantonal, se lo conocerá como Parque 25 de Junio. Un solo nombre, Parque 25 de Junio, por la historia, por la gente, por la tradición, por la cultura, por el deporte, por la alegría, por el encuentro, por la familia, por la comunidad. En ese sentido, estimados amigos, invitados, querida comunidad de Girón, ponemos a su servicio este parque, dentro de este parque grande, múltiples servicios. Este espacio para los niños, que igual va, hay un financiamiento ya para concluir la parte del fondo, también irá césped sintético, para los señores del boli, que les encantan, para también una parte para que los niños puedan hacer diversos juegos, los baños definitivos como deben ser, limpios, automatizados, también este espacio de la escaramuza. Ponemos también a su servicio todo un espacio de parqueadero. Ponemos también a consideración el riego interno que tiene. En los momentos de sequía se podrá regar ya automáticamente el césped para que se mantenga funcional. En especial ponemos a su servicio la iluminación total de la cancha, del parque, y también estos cuatro faros fuertes que pueden servir también para hacer actividades en la noche tranquilamente con una calidad de luz excelente. También los graderos y los espacios para poder caminar, los espacios también donde puedan instalarse las bicicletas cuando dejen en algún momento asegurándolas allí. Ponemos esto a su servicio porque este Girón merece esto y mucho más.